pidiendo perdón si lloras con dos ojos secos. Luego de la inminente ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, muchos han calificado al futbolista como el malo del cuento. Sin embargo, como bien sabemos, en una historia siempre hay dos versiones. Pero como un caballero no tiene memoria, es que Piqué no ha salido a revelar cuál pudo haber sido el error de la colombiana para que esta relación se desgaste, al punto de no encontrarle ningún sentido a seguir juntos. Y es que cualquiera, siendo público, podría tacharlo de menso por haberse perdido un monumento de mujer, exitosa, inteligente, hermosa en todos sus ángulos y con 300 millones de patrimonio. Pero lo cierto es que somos humanos y cometemos errores, y así como vemos una cara de Shakira como profesional y artista, como mujer es una faceta que nadie conoce, solo Piqué y los tantos novios con los que pudo haber convivido. Porque se dice que en la convivencia es cuando te enamoras más de tu pareja o te desilusionas. En este caso vamos a desglosar ciertas actitudes que hemos podido notar en la colombiana que podría haber generado su ruptura. Empezando por su carácter. Todos sabemos que Shakira es aguerrida, fuerte y es por ello que hoy se encuentra donde está. Sin embargo, en una relación a veces nos toca ceder y no imponer nuestra voluntad. Tal y como lo reveló la misma Shakira en un encuentro con la prensa, donde dijo haber atravesado un momento muy difícil cuando se enteró que estaba a punto de perder su voz por problemas en sus cuerdas vocales. La barranquillera confesó que esa crisis la llevó a tener depresión y mal humor. Sin duda, una actitud que le trajo consecuencias en la relación con el padre de sus hijos. En interno, ¿quién sabe cómo habrá tratado a Piqué como para que lo haya reconocido? Por otro lado, si tú crees que Shakira es un ser noble y humilde que deja sonrisas a su paso, podrías estar equivocado, y es que de acuerdo con una supuesta ex colaboradora de la pareja de Gerard Piqué, trabajar con ella era casi imposible. A Shakira no se le puede mirar, no se le puede hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo. Así como acusó a la artista colombiana de dejar fuera de sus videos y proyectos a gente que destaca más que ella. Si alguien destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, dice, tú no, fuera. Cita y recalca que trabajar con Shakira es imposible. Por otro lado, Shakira se ha caracterizado por tener un timbre de voz ligeramente alto, y es debido a sus orígenes. Pero para algunas personas a veces resulta incluso molesto escuchar a alguien gritar cuando esta persona está solo hablando, y esto surge porque su timbre de voz es alto. Aquí te dejo un pequeño fragmento del timbre de la colombiana, cuando esta se encontraba celebrando el triunfo de su hijo Sasha en artes marciales. No digo que sea verdad, pero puede que este pequeño detalle también haya cooperado para un distanciamiento. En su faceta como madre, Shakira también ha demostrado tener carácter y determinación, pues durante un paseo a la heladería con su hijo Milán, la cantante lo reprendió de manera ruda por un gesto que hizo el pequeño, además de unas palabras que le dijo a su madre. En el video se aprecia cómo Shaki sale del lugar con cara de pocos amigos con su hijo de la mano y evita dar explicaciones de lo sucedido. Pero si así es con su hijo, ¿se imaginan cómo sería con Piqué en interno? La cocina tampoco es un arte que le vaya tan bien al artista, pues hasta el momento solo la hemos visto deleitarnos con su especialidad, panqueques hechos en casa. Ok, today I'm making pancakes. Y sin afán de echarle sal a la herida, si es que la relación se vuelve monótona y sigue un mismo rumbo, se vuelve aburrida. Es por ello que ambos protagonistas siempre deben innovar en sus debilidades y así tomar por sorpresa a la pareja. Cabe mencionar que no es la única vez que Shakira enfrenta una infidelidad, pues antes de iniciar su romance con Piqué, ella estaba con Antonio de la Rúa, quien la habría traicionado con Marina Gallo, una joven de 27 años, quien declaró que había sido amante del empresario por 6 años.
De hecho, afirma que el empresario estuvo saliendo con ella y Shakira al mismo tiempo, hasta que al final decidió poner punto y final a la relación con la artista. Pero oigan esto, pues Shakira le devolvió la traición poniéndole el cuerno con Piqué. Y aunque se diga que para el amor no hay edad, resulta que los años no están en vano, y los 10 que le lleva a Piqué a la colombiana se han visto reflejados hoy en día. Pareciera que no van sencillamente en la misma dirección, ¿no lo crees? Cuéntame aquí abajito tu opinión. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte. Síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más likeado. Bye.